Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Voces Coreanas. Nos encontramos una vez más en este espacio a través de la pantalla de CL3 Cablevisión, en el micro informativo institucional de Independiente, para traerles, como todas las semanas, la información en lo que tiene que ver con la parte deportiva, institucional, social, económica, educativa, cultural, como lo hacemos en cada uno de nuestros programas. Hoy, en el último programa del año 2023, el micro número 39 de esta temporada y el programa número 451 desde el inicio del ciclo allá por el año 2015. Estamos con un programa ya de cierre, con algunas notas muy interesantes, por supuesto, ya sin demasiada información en lo referente a lo deportivo, porque por supuesto que están finalizando todas las actividades, la mayoría de hecho ya ha culminado, tenemos algo de actividad deportiva de verano y no mucho más que eso, pero sin tanto preámbulo nos vamos a ir metiendo en la información que tenemos para el programa del día de hoy. Comenzamos con lo que nos ha compartido la Mutual, el Departamento de Ayuda Económica de Independiente Athletic Club. En sus redes sociales de Mutual IAC siempre nos dejan algunas novedades. Por un lado, un saludo navideño, por supuesto. Hemos disfrutado de Nochebuena, de Navidad, este último fin de semana. Felices fiestas por una Navidad y un año nuevo repletos de buenos deseos. Desde la Mutual de Independiente se hace llegar los mejores deseos para estas fiestas. Brindamos para que el próximo año esté lleno de alegrías, encuentros, proyectos, desafíos y muchos motivos para celebrar, dicen desde la Mutual de Independiente. Y por supuesto les tenemos que recordar el cambio en la modalidad de atención. Se viene el nuevo horario de verano durante los meses de enero y febrero, de 7 y cuarto de la mañana a 3 y media de la tarde, de 7:15 a 15:30, horarios de atención de lunes a viernes en la Mutual de Independiente desde el 2 de enero. Para optimizar los tiempos, recordá que podés reservar de forma online tu turno a través de www.bit.ly/turnomutualiac. Por supuesto, son más que obvias las efemérides que tenemos para repasar en esta sección habitual de nuestro programa. Se han hecho los saludos correspondientes en las redes sociales. Por un lado, en lo relativo a las fiestas que se nos vienen, ya hemos festejado la Navidad. Desde Independiente Athletic Club extendemos nuestros deseos para que estas fiestas estén colmadas de afecto, paz y esperanza. Feliz Navidad y un gran 2024 para todos. Fue el mensaje que difundió el club en las redes sociales, que en el pie de foto dice: les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, que disfruten estas fiestas en compañía de sus seres queridos e inicien el 2004 renovados y llenos de esperanza. Son nuestros más sinceros deseos desde Independiente Athletic Club. Y por supuesto, la celebración de la Navidad que tuvo lugar el pasado 25 de diciembre, en donde el pie de foto de la placa dice: queremos saludar a toda la comunidad y desearles a todos unas muy felices fiestas, en especial a nuestros socios, socias y simpatizantes. Esperamos que disfruten de esta jornada rodeados de sus seres queridos y que lo hagan llenos de amor, paz y felicidad. Feliz Navidad para todos, fue el mensaje de Independiente, y por supuesto que los mismos buenos deseos se auguran ahora para el festejo de Año Nuevo. Muy bien, tenemos para compartir algunas imágenes de lo que fue el cierre del taller de informática. Como ustedes saben, 4 encuentros que se estuvieron realizando desde finales de noviembre en el Zoom de la institución a cargo de Silvana Rossi. Fueron 4 encuentros, como les decía, donde los asistentes, los estudiantes, podríamos decir, aprendieron a dominar de la mejor manera diferentes herramientas que propone la virtualidad en el día a día, sobre todo a través de los celulares, que son los dispositivos que más se utilizan. Así que con estas imágenes tenemos, por supuesto, que felicitar y agradecer a todas las personas que se sumaron a esta iniciativa y a Silvana, por supuesto, por lo que fue la predisposición y amabilidad puestas al servicio de este espacio.
tenemos, como lo hacemos todos los años, la nota de lo que es el inicio y cómo está planificada la temporada, en este caso 2023-2024, de la Colonia de Vacaciones y Campamento. Estuvimos dialogando con dos de los tres coordinadores que tiene la Colonia de Independiente, Florencia Mateini y Gonzalo Grasso. También está Agustín Cesano, que no fue parte en este caso de la entrevista. Los chicos nos estuvieron comenzando cómo fue el inicio, como les decía, de esta nueva temporada, las actividades que están planificadas, y nos adelantan un poquito también cómo se está trabajando de cara a los diferentes campamentos que se van a estar realizando este verano. Bueno, estamos en la nota central de nuestro programa. Nos acompañan Gonzalo Grasso y Florencia Mateini, que son dos de los coordinadores de la Colonia de Vacaciones en esta temporada 2023-2024, junto a Agustín Cesano. Repite el equipo de coordinación que ya tuvimos en la temporada pasada, para hablar un poquito de este inicio de la Colonia de Vacaciones, de las actividades que están planificadas para este verano, y anticipar algo también de lo que van a ser los campamentos. Así que, bueno, bueno, chicos, gracias por recibirnos. Primero que nada, preguntarles por lo que fue el día de inicio. No acompañó quizá el clima, pero bueno, tuvimos mucha concurrencia de los chicos que llegaron al gimnasio cubierto, ¿no? Hola, Bruno, buenas tardes. Bueno, primero, muy contento de estar otro año más trabajando en la Colonia del Club. La verdad que muy gratificante seguir haciéndolo, y sí, fue un hermoso día en que los chicos asistieron más de lo que pensábamos. Pasamos una linda tarde con juegos en los salones, pero bueno, por más que el clima no haya ayudado, pasamos una linda tarde. Bueno, por ejemplo, hoy el clima acompaña, se pueden hacer actividades al aire libre, se puede disfrutar de la pileta. ¿Cómo es cuando te pasan ese tipo de cosas, que a lo mejor el tiempo no acompaña? ¿Ya hay actividades planificadas como para salir un poco al cruce ante esas situaciones? ¿Se resuelve un poquito en el momento? ¿Cómo lo manejan? Sí, la verdad, hoy el día está espectacular. Podemos disfrutar del aire libre, de la pileta, ya es diferente. En cambio, cuando el clima no es el ideal, ya tenemos planificado juegos de interior, en donde cuando sucede que el clima no es el ideal, aprovechamos a realizar esos juegos. Gracias a Dios tenemos salones, la cancha de pelota paleta, podemos disfrutar de otros espacios. Bueno, Flor, te quería preguntar un poquito cómo se ha ido conformando el equipo para este año, con algunas diferencias, pero se mantiene un poco la estructura. Y en cuanto a la planificación, si hay algo nuevo que han implementado para este verano, si se mantiene la forma de trabajar similar al año pasado. Buenas tardes, primeros, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros sobre la colonia. La forma y la estructura de trabajo se mantiene igual al año pasado. Cambiaron algunos profes, pero tratamos de mantener los mismos. Por suerte contamos con gran cantidad de profes, la verdad que también por el número de colonia que nos sorprendió este año. Así que bueno, estamos muy bien armados, la verdad que muy contentos. Con respecto a la planificación, tenemos la suerte de que, bueno, en la colonia se pueden hacer gran cantidad de actividades. Podemos hacer recreativas, lúdicas, hacemos actividades acuáticas, hacemos muchos talleres. También tenemos la posibilidad de hacer actividades artísticas, manualidades. Siempre tratamos de hacer un poquito de todo. No solo que vengan a pasar el día, sino que también vengan a aprender y que se lleven algo de la colonia. A su vez también en los talleres tratamos de hacer diferentes cosas, talleres de manualidad, de cocina, de primeros auxilios. Siempre tratamos de buscar algo diferente. A su vez visitamos también lugares del pueblo para que los chicos aprendan, también conozcan, porque bueno, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de conocer otros lugares de lo que son el pueblo. También hubo veces que se llamó a gente del pueblo para venir, para hacer talleres, para que nos den capacitaciones. Eso también está bueno y lo vamos implementando. Bueno, ¿cómo se gestiona el hecho de tener que trabajar con tanta cantidad de chicos, ¿no? Afortunadamente el número no solo que se mantiene verano a verano, sino que inclusive aumenta.
Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentos. Este año, como dijo Chule, ya desde el primer día nos sorprendió el número, no nos esperábamos tanta cantidad. La verdad que estamos, como dije antes, muy bien armados, quedaron bien conformados los grupos. Estuvimos primero planificando y armando los grupos con cierta cantidad de gente, después nos dimos cuenta que tuvimos que sí o sí reforzar por la cantidad, pero bueno, venimos bien, venimos bien. Bueno, quería preguntarles ahora por el tema campamentos, por ahí si ya los destinos están definidos, si hay algo que más o menos está rumbeado, digamos, para los diferentes grupos. Sí, tenemos algo ya definido, otros no, nos queda todavía por ver un destino. Lo que es guardería va a ser una jornada extendida acá en el club. El grupito de 5, 6, 7 años va a acampar acá en el club. El grupo de tercero y cuarto aún no tenemos definido todavía el lugar, nos queda ya en estos días, lo vamos a definir. Y desde quinto hasta primer año nos vamos a Bariloche. Bien, bueno, Gonza, te quería preguntar un poquito, como para cerrar eso, ¿cómo viene, me imagino, el trabajo ya desde bastante tiempo antes, la planificación para lo que va a ser el campamento principal este verano a Bariloche? Sí, la organización ya viene de hace unos meses, ya hicimos reunión informativa con los padres, ya nos juntamos con los profes a ir armando actividad, porque ya sabemos que el número va a superar de 80, 90 chicos, entonces las actividades ya las tenemos que ir organizando porque, bueno, hay que prevenir siempre y tratar de llegar a la fecha con todo lo organizado. Además las excursiones, lo que vamos a hacer en Bariloche, que bueno, ya hemos ido una vez, esta va a ser la segunda vez y bueno, requiere de una preparación amplia. Bueno chicos, muchas gracias. No sé si hay algún mensaje que quieran dejar antes de cerrar. Bueno Bruno, muchas gracias a vos y no, el mensaje que nos sigan acompañando los chicos, la familia, que gracias por la confianza de siempre. Nosotros tratamos siempre de que los chicos disfruten y sacarle una sonrisa. Sí, bueno, muchas gracias Bruno. Como dice Chule, la verdad que bueno, muy agradecidos porque nos acompañan otro verano más, gracias a los papás por confiar en nosotros. Y bueno, nosotros lo que buscamos y pretendemos es brindarle al niño un verano feliz, un verano que ellos puedan venir a aprender, a jugar, a hacerse nuevos amigos, más de todo en su receso vacacional. Pero bueno, estamos muy contentos. Bueno chicos, muchas gracias y éxitos para esta temporada. Gracias. Gracias Bruno. Como habrán visto en las redes sociales, hubo un saludo muy especial de parte de Independiente para Walter Tino Riboneto, quien hace pocos días atrás ha sido confirmado como el nuevo director técnico de la primera división del Club Atlético Talleres de Córdoba. Tino, con pasado como futbolista y como entrenador aquí en Independiente, ha sido campeón tanto como jugador como también del otro lado de la línea de cal como DT, sin duda uno de los grandes ídolos que ha dado la historia en institución en lo que respecta al fútbol. Pudo construir una sólida trayectoria como entrenador, en este caso podemos decir, que hoy le otorga una de las más importantes oportunidades de su carrera, quizá la más importante por lo menos en lo que va de su experiencia, tener la posibilidad en este caso de ser el entrenador de Talleres en la primera división. Así que tenemos que felicitar también desde este espacio de Voces Coreanas al Tino Riboneto y desearle muchos éxitos en esta nueva aventura. Muy bien, tenemos para repasar una noticia relacionada con el tenis de Independiente Athletic Club, ya que el pasado viernes se estuvo realizando un breve, ameno y sencillo acto en las canchas de la institución, en donde se estuvieron celebrando 40 años de tenis y 40 años de historia, ya que, quizá de manera algo póstuma podríamos decir, se estuvieron celebrando el 40 aniversario del inicio de este deporte en Independiente con la inauguración de
de las Canchas, allá por el año 1982, y realizando este reconocimiento en este año 2023. Estuvieron los pioneros de aquel entonces, entregaron obsequios para familiares de Ricardo Landriel y de Tomás Espíndola, para Raúl Serra, Leonardo Bocio, Ricardo Santarelli, Jorge Díaz y Tito Cantarini. También en esta camada han participado Henry Poli y Carlos Córdoba, pero no pudieron asistir por cuestiones personales a este breve acto. También hubo una presencia importante de las damas, que fueron parte de las primeras épocas del tenis en el club. Hubo también un presente de parte de la actual subcomisión para el actual equipo de profes, también de Independiente. Y bueno, entre algunas actividades que se estuvieron realizando, Raúl Serra dio algunas palabras en representación del grupo, Ricardo Santarelli, que estuvo con una anécdota de aquellos primeros años. Además de los presentes, se descubrió por parte de estos pioneros un mural de fotos conmemorativo que recorre un poquito la trayectoria de estos 40 años de actividad tenística en Independiente. El mural de fotos que está ubicado en el quincho de la actividad y que va a quedar ahí emplazado para quienes quieran también pasar a visitarlo, pueden hacerlo. Y también para proseguir con esta jornada, estos iniciadores realizaron el saque inaugural y compartieron un peloteo como para darle continuidad a lo que después fue una jornada de tenis de dobles, en donde hubo distintas parejas de damas, de caballeros, de diferentes niveles. Estuvieron armando duplas mixtas para compartir después una jornada de tenis en una muy linda noche de viernes, y cerrar de esta manera lo que fue la jornada de este acto, de este homenaje por los 40 años del tenis en Independiente Athletic Club. Muy bien, de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, si quieren volver a verlo, les reitero, para hacerlo a través de la señal de CL3 Cablevisión, pueden hacerlo mañana a las 20:30, el sábado a las 20 horas, o el domingo a las 12 horas durante el mediodía, o a las 16 por la tarde. Cada uno de nuestros programas lo subimos a nuestro canal de YouTube, a la página web, a las redes sociales, lo mismo con la nota o el contenido central de cada una de nuestras ediciones, que están cargadas tanto en Facebook como en Instagram. No hay mucho más para repasar, simplemente agradecerles por habernos acompañado un año más, 39 programas en este 2023, llegamos al micro número 451, así que la verdad que es algo para destacar lo que ha sido la continuidad de este espacio. Y bueno, por supuesto, agradecer a todo el equipo de CL3 Cablevisión, a Alejo Amauli, que ha estado en cámaras y edición a lo largo del año, Cristian Cassioni, que siempre nos ha dado una mano cuando se ha requerido. Tenemos que agradecer a Seba Russo, a Marcelo Muratori, que nos han colaborado también con algún espacio a la hora de difundir información del club. Bueno, por supuesto, ustedes saben que este espacio inició allá por el año 2015 con Anester Manacero, con Silvia Sacchi o Pico Russo, Lisandro y Filippo a cargo de la edición, y hasta el día de hoy se sostiene, así que por supuesto que agradecerles a todos ellos, a los diferentes conductores y protagonistas que han pasado por Voces Coreanas. Puntualmente nos podemos acordar de Ariel Fogliaco y de Alfredo Russo. No hay mucho más para decir, por supuesto desearles que tengan un muy feliz cierre del año 2023, que tengan un feliz festejo de año nuevo, que lo pasen junto a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos, y que iniciemos de la mejor manera todos juntos el año 2024 aquí en Independiente, en nuestra comunidad, en la región, por supuesto, que sea lo mejor para nuestro país. Nosotros vamos a cerrar con algo que les veníamos prometiendo. Como ustedes saben, hace muy poquito se estuvo presentando el grupo o uno de los grupos más importantes que tiene el Cuarteto Cordobés. Estamos hablando de Qué Locura. Estuvo la cobertura fílmica de San José Videocable, a quienes les agradecemos las imágenes, puntualmente a Omar Llanos. Así que tenemos un pequeño resumen de lo que ha sido la gran noche del miércoles 13 de diciembre con la presentación de Qué Locura, para cerrar este Voces Coreanas y este ciclo 2023 del micro informativo institucional. Sin más para agregar, disfruten de Qué Locura, y nosotros nos vemos en el 2024 con una nueva temporada de Voces Coreanas. Bueno, acá estamos. Bien, acá estamos con el gallo.
¡Hostia, tío, que te vas para España! Y si necesito un tractor, allá voy a estar. Listo, allá vamos. Chicos, felicitaciones porque el 20, porque arranco al revés. El 24 se van todo España. Nos vamos a España, la verdad que hermoso para nosotros. Una nueva experiencia vamos a sumar en nuestras vidas, así que nada, contentos, felices. Bien. Tercer capítulo de una serie que creo que batió récord por todos lados. Una persona que está agitada dentro de un placar, todo el mundo esperando a ver qué pasará. Me dijiste que soy pésimo como actor. Menos mal que cantan ustedes. Pues. Dice, de Nico le dieron con todo en la red. Dijo, sí. Nico, no sabés llorar, Nico. Y hicimos lo que pudimos, ¿qué va a hacer? Bueno, viste, estamos ahí. ¿Sabes que es difícil? Es muy difícil. No sé cómo hacen eso, que se besan, ¿Habrá besos en la serie? Tenés que verla. Le contamos a la gente el que... El final de la serie lo van a ver el 31 en el Complejo Forja en Córdoba. Le contamos a la gente que en el canal de YouTube, Que Locura TV, ustedes, no sé de quién fue la idea, hicieron... Gonzalito. Gonzalo. La idea de Gonzalito. Y a él lo están buscando, me parece. Claro. No, muy bueno, muy hicieron, buena idea. Bueno, hasta ahora van 3 capítulos que sale por el canal, la gente se ha sumado. La verdad que una experiencia hermosa, una experiencia... creo que algo que nos faltaba actuar, ¿no? Y le pusimos lo poco que sabemos y lo poco que entendemos de la actuación. Pudimos, sí. Pero algo distinto para nuestra gente, para nuestro público, para el que nos conoce. Claro, y finaliza en ese capítulo, como lo dijeron recién, en el Complejo Forja. En el Complejo Forja, el 31. ¿Qué habrá pasado en ese departamento? ¿Qué habrá pasado? Oh. Ese muñeco que estaba a la par tuyo cuando en el primer capítulo. No, si hablar ese muñeco. Que te haya hecho algo. El 31 lo sabremos. Chicos, bueno, y se viene. ¡Pues tío! Oye, tío, y bueno, el Negro Tecla es uno de los invitados para lo que se viene dentro de poquito. Sí, exactamente. Así que bueno, nada. Creo que estamos muy contentos, sobre todo por el presente que estamos pasando. La verdad que laburando de punta a punta por todo el país, así que agradecido. Se vienen muchos fit con muchos colegas, así que a prepararse. Gracias, chicos. Gracias, feliz año para todos. Que disfruten mucho. See you.
por siempre grabado en mi mente. Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. Perdón si no yo sé que la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina, Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz me tiene de recluta. Soy soltero. No sé qué pasa en esta ciudad. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero, ya te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Hermosa como siempre, tu ropa combina con tu cabello. Y sales con tu amiga de la noche, que dice que es mejor vivir soltera. Vienes a estar mejor estando sola, buscando aventuras pasajeras. La última que nos vamos, dale de huevo, dale de huevo, dale de huevo.